noches, queridos televidentes. Bienvenidos a Debates. El día de hoy conversaremos con el profesor Julián Malatesta, que viene a motivarnos a leer a propósito de la Feria del Libro que se va a realizar en la ciudad de Santiago de Cali a partir de este 20 de octubre. Así que atentos, porque si usted está también interesado en alguna lectura, seguramente nuestro profesor invitado el día de hoy podrá recomendarnos algunos libros. Posteriormente conversaremos con el gerente de Acuavalle, quien viene a traernos interesantes noticias para los vallecaucanos acerca de este vital líquido. Ya saben que estamos en directo y cuando usted guste puede participar simplemente haciendo la llamada telefónica. Muy buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ivette. Un saludo cordial para usted y los televidentes de este su programa de Debates, que se transmite en vivo desde los estudios del canal universitario para todo el sur occidente colombiano. Amigos, amigas, en redes sociales nos ubican de la siguiente manera. En Twitter, @DebatesTV. Reiteramos, en Twitter, @DebatesTV. En Facebook, Debates Televisión. En Facebook, ustedes nos ubican de la siguiente manera, como Debates Televisión. Y la línea telefónica del programa de Debates, 489-83-56. Reiteramos nuestro teléfono, 489-83-56. Hoy temas, como lo dice Ivette, de mucha importancia para todos ustedes. Hablaremos de la Feria Internacional del Libro. Imagínense ustedes, tremendo evento que se avecina para nuestra querida Santiago de Cali. Feria Internacional del Libro en nuestra ciudad. Y posteriormente estaremos hablando con el gerente de Acuavalle. 489-83-56, nuestro teléfono, Ivette. Bueno, Oscar y televidentes, tenemos el gusto de saludar al profesor Julián Malatesta. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo está, Ivette? Muy bien, bueno, muchas gracias. Muy contenta de tenerlo aquí en nuestro programa porque definitivamente tenemos que aprender a leer, ¿no, profesor? Sí, pues el impulso de la lectura. La lectura es fundamental, ¿no? Como diría Borges, el hombre ha estado inventando una serie de prótesis que le han sido muy útiles en la civilización. Por ejemplo, inventó la espada como una extensión del brazo, inventó el telescopio como una extensión de los ojos, pero lo que es fundamental, inventó el libro como una extensión de la memoria. La memoria es fundamental para los pueblos. Un pueblo sin memoria histórica es un pueblo que no sabe de dónde arrancar, cuáles son sus raíces, con qué instrumentos orientar su devenir, ¿no? Su forma de estar y posicionarse en una sociedad, de dialogar con otros pueblos, de alguna manera de edificar su destino. O sea que es tan importante leer como escribir, profesor. Claro, la lectura es una obligación para la escritura. Y hay un pensamiento de Federico Nietzsche que decía que odiaba a aquel lector que ya no hace nada por el escritor. Casi que un buen lector se siente impelido a escribir, a poner también su dosis, su cuota de construcción de un pensamiento, ¿no? Julián Malatesta, para ustedes, amigos y amigas que lo están viendo en estos momentos, Julián Malatesta es poeta, escritor y profesor de Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle Sede Meléndez. Así es que, conocedor de la materia. Profesor Julián Malatesta, ¿cuál fue el primer libro que apareció en la humanidad? Bueno, ahí la literatura fundamentalmente tiene un origen oral. En los antiguos pueblos se hacían certámenes para cantarle a los dioses y a los héroes, cantar las batallas. Se cuenta que en las Olimpiadas era más importante el encuentro de los poetas que el encuentro, digamos, de las contiendas físicas. Y se dice, incluso hay una leyenda, de que Hesíodo, uno de los grandes cantores y poetas griegos, que escribió los primeros textos didácticos, digamos, derrotó en una Olimpiada a Homero. El libro aparece realmente con la aparición de la imprenta. Entonces, todo esto que era un legado de la oralidad, que hacía que las culturas tuvieran en los ancianos, en los más viejos de las tribus, tuvieran la memoria, los más viejos de las tribus eran como una biblioteca, que eso
que tiene tanto riesgo de que se pierda pudiera quedar de alguna manera fijado en los libros. Hay un proverbio muy bello en el África, ¿no?, que dicen que cuando un anciano muere es como si se hubiera incendiado una biblioteca, ¿no? De tal manera que son muchos los elementos que estarían en juego con la aparición de la imprenta. ¿Y hay algo, de alguna manera, profesor, en la actualidad, que uno pueda, ese legado de esas personas mayores, de la historia, quede realmente consignada en los libros? Sí, los pueblos se encargaron de recoger toda esa sabiduría ancestral que estaba en manos de los jeques, de los viejos, de los más viejos de las tribus. Por ejemplo, en la tradición hebrea, el rabino es alguien que se educa para el manejo del ritual, digamos, de las ceremonias religiosas. Pero existen los patriarcas, personas comunes y corrientes de la comunidad, que probablemente tengan más conocimiento que el rabino y que están poseídos de un gran saber en las escrituras, en el conocimiento de las tradiciones culturales, etc. Entonces, lo que hacen los filósofos, los investigadores, los sociólogos, los historiadores, es ver cómo ese legado no se pierde, cómo se logra establecer que ese legado finalmente quede vinculado a la presencia de un texto, de un libro. ¿Usted cree que ahí también la labor del periodista es importante, profesor? Sí, la labor del periodista es muy importante cuando el periodista tiene una enorme conciencia de la responsabilidad. Es decir, cuando la noticia en el periodista no está hecha para producir efecto y para producir, digamos, un estrellato momentáneo, porque se le ganó a otro medio con la chiva, se le ganó a otro medio con la competencia, sino cuando el periodista es capaz de auscultar, de descubrir en un acontecimiento elementos que son fundamentales para entender qué le está pasando a una sociedad en concreto, una situación, una ciudad. Y también otros niveles del periodismo, por ejemplo, cuando se hace la crónica, cuando se concibe que en una comunidad vale la pena hacer una crónica sobre un asunto que puede ocuparse de la ciencia, que puede ocuparse de la vida cultural de un artista, que puede ocuparse incluso de la vida social de un delincuente, para saber de dónde viene el delincuente, por qué se volvió así delincuente, el cronista. Y otro nivel del periodismo que es el de opinión, ¿no? Con una mayor responsabilidad, un periodista de opinión toma posición y define, ¿no? Define claramente las cosas que pueden estar en debate, dirimirse en la discusión, por ejemplo, como la coyuntura actual con el acuerdo de paz. Uh-huh. Los columnistas de opinión son fundamentales para tratar de indagar sobre lo que está aconteciendo en este momento. Uh-huh. A propósito de esta, digamos, este momento histórico que está viviendo la ciudad o el país en términos de la violencia que hemos vivido, ¿existen libros interesantes que usted hoy nos pueda recomendar en los que podamos conocer ese pasado? Claro, nosotros para la feria, que de paso les anuncio, este jueves inauguramos la Feria Internacional del Libro de Cali con unos invitados de primera línea en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias humanas y sobre todo de la literatura. Pero a propósito de tu pregunta, Ivette, tenemos la presencia de Alfredo Molano. Alfredo Molano ha estado muy en situación con todo el acontecimiento de este proceso de negociación. Recientemente escribió un libro que es como una nueva historia de la guerrilla de las FARC. Ajá. Y también tiene unos libros de pensamiento, digamos, muy concretos, ¿sí? Ese libro de Alfredo Molano, que creo que lo recorrió a Mula, país, eso, ¿verdad? Correcto, ese de Alfredo Molano, que lo recomiendo porque él tiene una escritura de un gran rigor histórico y sociológico, pero simultáneamente es como si la historia le escribiera un poeta. Ajá, es decir, un hombre con una gran facilidad en el lenguaje y con una imaginación, la capacidad de hacer metáforas, etcétera. Ese es un invitado que tenemos de honor. ¿Y va a estar en la feria? Y va a estar en la feria. ¿Qué día, profesor? El día no lo sé exactamente, no tengo la programación aquí. Ajá. A mano, pero está en esta primera semana de feria. Es que vamos de este jueves al 31 de octubre. Del 20 de octubre al 31 de octubre. Al 31 de octubre. Prácticamente 11 días de feria del libro. Profesor, a propósito, ¿dónde va a ser? Sí. Pero tenemos a José Santos. Don José. Buenas noches, don Oscar.
Hola, don José, qué gusto tenerlo en la línea. ¿Cómo le va, caballero? Bien, muchas gracias. Acá pendiente de mi programa. Bueno. Que la pregunta o lo que el comentario que yo voy a hacer es: qué lástima que hoy en día en las escuelas, en los colegios, ya realmente a los niños no los ponen a leer como nos ponían a nosotros, a sacar las tareas de los libros. Ahora no, ahora todo se va en fotocopias, sí, una investigación, se meten al internet y todo facilitico. Y realmente por eso considero yo que el nivel académico de los jóvenes de hoy en día es como tan bajo, porque no los esfuerzan a luchar, a trabajar, a prepararse correctamente. Ya hoy en día no veo a unos muchachos leyendo un libro para nada, absolutamente nada. Muchísimas gracias. A usted, don José, 489-8356, línea telefónica del programa Debates. Ahora, cuando don José hace esa reflexión, recuerdo dos libros de infancia: Alegría Leer, uno, y el otro libro, Nacho Lee. Con eso aprendimos, se aprendía a leer, se aprendía a escribir. Y también recuerdo cuando los profesores le dejaban una plana, primero en imprenta y luego manuscrita, una plana: yo quiero a mi mamá, yo amo a mi mamá, me gusta leer, me gusta escribir, y había que llenarla. Hoy en día parece que eso se acabó, ¿o no, profe? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de hablar de decir cosas que ya se vuelven como parte del sentido común. Todo tiempo pasado fue mejor. A mi juicio, no. Todo tiempo pasado fue peor. Porque si todo tiempo pasado fuera mejor, pues estaríamos en la gleba, en la servidumbre, en la esclavitud. Las sociedades devienen hacia lo mejor. Hay progreso. Lo que tenemos es que tener una gran capacidad de apertura para comprender un poco lo que está ocurriendo hoy con la formación, con el manejo del conocimiento, con las nuevas tecnologías. Nosotros fuimos jóvenes con menos expectativas y por lo tanto de alguna manera podíamos aplicarnos con mayor rigor al manejo de textos, de libros, etc. Pero hoy los jóvenes tienen mucha más expectativa y tienen modos de llegar más rápido y más fácil a la obtención de una información concreta, a la indagación de determinados aspectos. Yo entiendo la preocupación del señor que acaba de llamar, pero me parece que tenemos que empezar a visualizar realmente los jóvenes cómo están emprendiendo hoy las cosas. Por ejemplo, la manera como en los colegios se está enseñando a leer y cómo se está enseñando a sumar y a manejar la matemática, etcétera, es muy distinta a la nuestra. Nosotros, cuando nos toca multiplicar, vamos hasta la última multiplicación, hasta la última cifra multiplicando. Resulta que los jóvenes juegan con eso y ven un signo y con ese signo rápidamente dan el resultado, cosa que nosotros ya no somos capaces de hacer. No. Hay unas metodologías nuevas que han cambiado y tenemos unos muchachos que a veces uno dice, bueno, ¿este qué está haciendo? ¿Qué está ocurriendo? Pero esos muchachos es como flores que se despiertan, se abren de un momento a otro y son aptos para muchas cosas. Profe, los niños de 4 años de edad, de 5 años de edad, cogen esos celulares y lo vuelven a... Le dan vueltas, usted no se imagina de qué manera con un celular o un computador. Niños de 4 o 5 años, de qué maravilla como con esos aparatos. Y todavía no logramos superar el hecho de que nos cogió una revolución, que es una de las revoluciones más estruendosas que ha ocurrido, nos cogió una revolución en 10 años, 15 años, y nos volvió a los que éramos, pues, nos creíamos intelectuales y todo, nos volvió ignorantes, nos volvió analfabetas de un día para otro. De la tecnología. Claro. Nosotros, por ejemplo, la secretaria sabe más cosas que uno. Entonces, uno se le embolata todo en ese computador, ella resuelve un montón de cosas a los que nosotros ya no tenemos la misma velocidad para llegar. Me está recordando otro libro, el libro de Topollillo. Eso fue muy importante, sí, muy significativo. Profesor Julián Malatesta, pero usted, por ejemplo, hoy por hoy, ¿le gusta, prefiere leer y pasar las hojas o coger un iPad y leer? Bueno, yo soy un amante de los libros y uno se va volviendo muy caprichoso, pues cuando uno está joven y tiene tan pocos recursos y no tiene salario, entonces uno lee libros viejos casi que le dañan las manos, se llena uno de hongos porque los compra en Santa Rosa, pues los libros. Pero hoy ya tengo el placer de acceder a libros bonitos, bien organizados, empastados, y leo el libro. A veces me toca trabajar mucho con virtualmente, pero no logro familiarizarme con la posibilidad de buscar en esos textos, de moverme tratando de hallar citas anteriores. No obtengo el mismo placer que tengo leyendo un libro. ¿Qué tan importante es para nuestra ciudad
que tengamos una Feria Internacional del Libro, profesor? Bueno, mire, es que Cali es una ciudad que está emprendiendo el vuelo de un ave fénix. Nosotros venimos de una inmensa oscuridad. Venimos de unas duras jornadas de lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico logró embolatar el destino y el sentido de ser ciudadano, el sentido de habitar la ciudad. Y es una ciudad que se está levantando muy, muy, muy pesadamente, se está levantando con mucha dificultad. Y entonces la importancia de la Feria Internacional del Libro, como de otros eventos que se hacen en la ciudad, por ejemplo, como el Petronio, como el encuentro mismo de la salsa, con esos bailarines prodigiosos que tenemos que ganan premios en el mundo, con esos jóvenes bailarines que bailan tango, el encuentro de la literatura como ese gran evento donde vienen escritores como se llama Oiga Mirelea, el encuentro internacional de poesía y finalmente la Feria Internacional del Libro, es la posibilidad de ir juntando las fuerzas, ir conduciendo las fuerzas para que esta ciudad respire, para que esta ciudad obtenga cohesión, logre identidad, digamos, y se proyecte como la ciudad que realmente fue. Es que esta ciudad en los años 70 fue la ciudad cuna del movimiento teatral colombiano. En los años 70 esta ciudad fue la cuna de las bienales de artes gráficas. En los años 70 arrancó el cine, muy significativo para todo el país. Para la ciudad de Cali. Para la ciudad, ajá, de Cali. Las universidades cumplían un enorme empuje de orden cultural. Y yo creo que nos estamos recuperando, sobre todo porque por fin hemos entendido que es necesario juntar las políticas públicas del sector público con el sector privado que quiere emprender de verdad una dinámica de construcción de una nueva ciudad. Y una nueva ciudad orientada por el espíritu de la paz. Y entonces la feria nuestra se hace en una coyuntura muy particular. Estamos haciendo la Feria Internacional del Libro de Cali en un momento en que nos la jugamos en un proceso de paz, ¿no? Amigos y amigas, estamos hablando con Julián Malatesta. Él es poeta, escritor, profesor de Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, hablando sobre la Feria Internacional del Libro que arranca este jueves 20 de octubre en nuestra ciudad. Información publicitaria que viene desde la Villa Las Palmas, desde Palmira. Con el propósito de respaldar los procesos e indagaciones sobre balística, al igual que la identificación de automotores, dando así mayor agilidad a los casos que en el municipio requieran de este tipo de apoyo, el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, anunció la reactivación de la unidad de investigación criminalística como apoyo al fortalecimiento de la justicia y resguardo a la investigación. De otro lado, en coordinación con las Secretarías de Gobierno, Movilidad y Salud, el Batallón número 3, Coronel Agustín Codazzi, y la Policía Nacional, el alcalde de Palmira efectuó operativos nocturnos de control y vigilancia en la zona urbana de la ciudad. Según indicó el secretario de Gobierno, Fabio Mejía Velasco, este ejercicio, que se continúa desarrollando en la modalidad relámpago, se realizó para garantizar la seguridad, convivencia e integridad de la ciudadanía, asimismo para analizar el comportamiento de los palmiranos durante el puente festivo. En segundo volvemos con más en debates. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos. Porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Cali escribe historia. Juntos logramos sueños. Una ciudad incluyente, donde podamos entendernos. Una oportunidad única. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos.
Gases de Occidente se transforma para crecer. Ahora somos GDO, un cambio que enmarca el crecimiento como compañía socialmente responsable, que ofrece mejores soluciones energéticas y calidad de vida a todos sus usuarios. Porque en GDO somos trabajo, bienestar y tu conexión con una vida mejor. Coma sano, viva sano, incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates. Estamos conversando con el profesor Julián Malatesta. Él es escritor, poeta y es docente de la Universidad del Valle en la Escuela de Estudios Literarios. Hoy estamos conversando con él porque este 20 de octubre, este jueves, inicia la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Santiago de Cali. Profesor, usted nos hablaba de invitados, ya nos mencionó Alfredo Molano. ¿Quiénes más estarán visitando? Bueno, tenemos de país invitado a Ecuador. Y Ecuador viene con 10 escritores, en los que hay narradores, novelistas muy importantes del Ecuador. Y sobre todo el ministro de Cultura del Ecuador, que recientemente fue embajador en Colombia, que se llama Raúl Vallejo. Raúl Vallejo lanza una novela muy significativa que se llama El Eterno Exiliado, que es una novela histórica sobre Velasco, José María Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra fue un político ecuatoriano al que se tomó el poder 5 veces y 4 veces le dieron golpe de Estado. En el primer golpe de Estado, José María Velasco Ibarra fue exiliado en Colombia y fue rector del colegio más importante de Sevilla, Valle. Y la novela se ocupa en gran parte de ese periodo en que este político ecuatoriano, que además era un gran intelectual, estuvo en Sevilla. Entre la delegación ecuatoriana viene un chef de cocina que se llama Esteban Tapias, que va a hacer una exposición de la cocina ecuatoriana. Están todos invitados en el restaurante Zarzuela del Hotel Spivak. Va a haber la exposición de comida ecuatoriana. Qué bien. Es una comida muy rica, ¿no? Durante todo el periodo de la feria. Qué bien. Va a estar el chef. Los platos que se van a ofrecer ahí son de la cocina ecuatoriana. Sí. De tal manera que tenemos esos invitados. Tenemos del país, por ejemplo, a Evelio José Rosero, que es un escritor nariñense de Pasto, que escribió la novela Los Ejércitos. Fue premio Tusque de novela latinoamericana, una de las novelas más importantes que se ha escrito. Y luego escribió una novela llamada La Carroza de Bolívar, donde hace una reflexión de Bolívar en un periodo de carnaval en Pasto muy interesante. Viene también del delegado internacional el escritor, crítico y poeta, novelista y poeta argentino Noel Gittrich, un tipo muy famoso, digamos, en el ámbito del mundo académico. Está también Rafael Cadena, un poeta ya bastante entrado en años, como 80 y pico de años, un poeta muy importante de la tradición literaria y poética de Venezuela, ¿no? Y viene Alberto Manguel, que es el director de la Biblioteca Nacional de Argentina, que es el que escribió un libro llamado La Historia de la Lectura y ha escrito otra serie de textos muy significativos. Pero lo que es más importante es que es el gran biógrafo de Borges y es el que hereda el cargo de Borges de la biblioteca, porque Borges fue el director de la biblioteca. De Jorge Luis Borges. De Jorge Luis Borges. Uh-huh. Bueno, esos son escritores, vienen escritores, las editoriales traen escritores que lanzan sus libros, que exponen sus libros. Vamos a hacer una cosa muy significativa, muy importante. Hay una poeta del siglo XIX, de Salamina, Caldas. Esta poeta de Salamina, en el siglo XIX fue presentada y fue muy significativa, presentada por el poeta y escritor Rafael Pombo. Y entonces se llama Agripina Montes del Valle.
Y hay una poeta de Salamina, también muy importante en el ámbito de las letras femeninas, que se llama Marta Patricia Mesa. Y ella va a hacer una presentación de los poemas de Agripina con los poemas de ella. Hay un diálogo de poemas. Agripina fue muy importante. A finales del siglo XIX hubo, cuento esto como anécdota, una historia del establecimiento, digamos, político en Bogotá. Hicieron una recolección de fondos para hacer unas estatuas a los héroes de la patria. Le hicieron una estatua a puros hombres y no le hicieron una estatua a ninguna mujer. Por favor. Entonces ella hizo una campaña impresionante y recolectando plata hicieron una estatua en cemento, con hierro y cemento, a Policarpa Salavarrieta, una mujer muy rebelde. Y esa estatua todavía existe en el barrio Policarpa Salavarrieta, que es un barrio emblemático de Bogotá. Eso fue promovido por Agripina Montes del Valle. Qué bien. Poeta, ¿dónde se desarrollará la Feria Internacional del Libro? Bueno, la Feria Internacional está situada en el edificio de Coltabaco, en el Boulevard del Río. Uh-huh. Es decir, ahí tenemos las carpas en la zona del Boulevard, el Puente Ortiz, esta zona, bajando como hacia la ermita, al pie del Parque de los Poetas. Uh-huh. Ese es el entorno. Quiero decir que es que el edificio de Coltabaco fue donado por EPSA al municipio de Cali. Y EPSA puso la condición de que si no se utilizaba culturalmente, no donaban el edificio para el municipio. Y no se le puede dar un uso distinto que a la cultura. De tal manera que nosotros le dijimos al alcalde, esta es la oportunidad de empezar a ser útil el edificio. Y en el edificio vamos a tener la exposición, porque la feria celebra los 400 años de Cervantes, pero también celebra los 400 años de Shakespeare y los 400 años de Garcilaso Inca de la Vega. Entonces tenemos una exposición allí y dentro de la feria hay una mesa redonda con un especialista peruano que va a hablar de Garcilaso Inca de la Vega y dos colegas nuestros, novelistas y escritores, pero profesores también de la Universidad, de la Escuela de Estudios Literarios, que es Edgar Collazos, Córdoba, quien es un experto en Shakespeare, y Álvaro Bautista Cabrera, que es un experto, estudió en Burdeos y se especializó en Cervantes, conoce a fondo la obra de Cervantes. ¿En qué otros sitios? En el Hotel Espíbar también. En el Hotel Espíbar vamos a tener el lanzamiento. Quiero decirles que la Fundación Espíbar es una fundación sin ánimo de lucro que se organizó para la cultura, de la cual yo formo parte. Se hace con el grupo empresarial Spivak, del Hotel Spivak. Y entonces, en la Fundación Spivak lanzamos un premio internacional que se llama el Premio de Novela Inédita del Pacífico Americano en Español. Participaron todos los países, desde el Canadá hasta Chile, ¿no? Hasta la Patagonia. Uh-huh. Y entonces recibimos alrededor de 290 novelas, hubo prelectores y finalmente hubo un jurado internacional muy importante en el que estuvo Noel Gitri, Sergio Ramírez de Nicaragua, Leonardo Padura de Cuba, Darío Jaramillo Agudelo, que también viene, el gran escritor y novelista nuestro, Darío Jaramillo Agudelo también nos visita en la feria. Y lanzamos el premio y se lo ha ganado un joven, un relativamente joven, no que a la edad mía yo considero joven ya la gente de 40 años. Cuando uno tiene 20 años, los de 20 años no ven a los de 40 jóvenes. En cambio uno sí ya tiene la posibilidad de ver los jóvenes, que se llama Miguel Botero. Es un joven que es la primera novela que escribe. ¿Y ya le anunciaron el premio a Miguel Botero? Miguel Botero, claro, sí, ya se lo anunció y aquí se le va a entregar el premio. ¿De dónde son es, 50 mil, él es de Antioquia, son 50 mil de La Ceja, Antioquia, y son 50 mil dólares que se le entregan, equivalente a 150 millones de pesos. Uh-huh. Se gana este muchacho, pues eso es como no, una estrella. Claro. Y el libro se le va a entregar publicado por una editorial muy importante en América Latina, que es la editorial Siglo XXI. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Sueño Blanco, la novela. Sueño Blanco. Sueño Blanco. Perfecto, entonces, Hotel Stewart también será epicentro de la Feria Internacional del Libro. Sí. Feria Internacional del Libro. Boulevard,
El Boulevard. Edificio Coltabaco. Edificio Coltabaco. Esos tres sitios. Esos, ahí estamos en ubicados. Ya no, tengo la lista de mis libros. Y vamos para a tener comprar. Auditorios. Por ejemplo, se va a hacer un lanzamiento de un libro de fotografía muy importante de la fotógrafa Mónica Herrán. Mónica Herrán, por supuesto. Sí, Mónica Herrán Restrepo. Y ese el miércoles 26 dentro del marco de la feria, en la sala de ProArte se hace la exposición de y el lanzamiento del libro. Qué de bien. Ella. Qué maravilla. ¿Algo más se le queda? No, yo creo que estamos redondeando. Solamente invitar a toda la audiencia, a la que a la gente que ve con disciplina y con pasión el canal universitario, que están invitados, que siempre hay muchas cosas para hacer, que muchos de los invitados nuestros van a ir a la red de bibliotecas, van a formar parte, van a trabajar con niños. Hay una carpa de Confandi donde tenemos especialistas en el trabajo con niños, en la literatura infantil, la literatura juvenil, que al lado de la carpa hemos instalado una carpa con una cafetería donde la gente puede compartir, tomarse un tinto, tomarse un café y dialogar sobre la naturaleza. Oye, de verdad que es un ambiente muy interesante, sí. El que uno vive en esas ferias, vale la pena asistir. Eso es un ambiente que pacifica el alma. Sí, así y es. Y le enriquece a uno el espíritu. Yo ya tengo mi lista de libros, profesor. Con lo que usted me ha dicho, creo que hay varios que hay que comprar. Y por allá le esperamos, ¿no? Lo esperamos. Sí, nosotros, me parece muy bien. Allá estaremos. ¿Su escritor preferido? Mira, a esta edad uno llega con tanto capricho que... Tengo muchos escritores, pero son de mi cabecera en filosofía, Federico Nietzsche, y es de mi soy un devoto de la literatura griega, me encanta mucho la Odisea, la Ilíada, me gusta leer mucho los libros que tienen que ver con las tradiciones budistas, las tradiciones hindúes. Bueno, eso es como una guía. Un recomendado para nuestros televidentes. Pues yo quiero recomendar abiertamente, por ejemplo, las novelas que se están haciendo hoy, ¿no? La de Juan Gabriel Vázquez, ¿no? El ruido de las cosas al caer, ¿no? Uh-huh. La de Pablo Montoya, el tríptico de la infamia, ¿no? Me parece que son novelas de mucho valor. Aquí estamos tomando atenta nota. Bueno. Julián Malatesta, poeta, escritor, profesor de Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, invitándonos a la Feria Internacional del Libro, que arranca este jueves 20 de octubre hasta el 31 del mismo mes en el Hotel Spiwak, en el Boulevard de la Avenida Colombia y en el edificio Coltabaco, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Perfecto, o edificio Coltabaco. Amigos, amigas, no se retiren en segundos, el gerente de Aqua Valle, el doctor Guillermo Arbey Rodríguez. Mientras tanto, información publicitaria que viene desde la Villa de las Palmas, desde Palmira. Proyecto que impulsa el alcalde Jairo Ortega Zamboní para estimular el uso de la bicicleta como símbolo urbano en Palmira. Escuchen bien, fue escogido como ponencia en Congreso Latinoamericano el tema con apoyo del Banco Interamericano BID, evento que se realizará el martes 8 y miércoles 9 de noviembre en Bogotá. De otro lado, luego de su gestión ante el Gobierno Nacional para seguir apoyando el sector rural, el alcalde Ángel Ortega Zamboní entregó insumos agrícolas a 250 campesinos palmiranos afectados por fenómenos climáticos. Volvemos un segundo con el gerente de Aqua Valle. No se retiren. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. ¿Querés encontrar el Valle del Cauca? No busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. El Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Gases de Occidente se transforma para crecer. Ahora somos GDO, un cambio que enmarca el crecimiento como compañía socialmente responsable, que ofrece mejores soluciones energéticas y calidad de vida a todos sus usuarios. Porque en GDO somos trabajo, bienestar y tu conexión con una vida mejor.
Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. Cali escribe historia. Juntos logramos sueños. Una ciudad incluyente donde podamos entendernos. Una oportunidad única. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Coma sano, viva sano, incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates. Ya se encuentra con nosotros el gerente de Acuavalle, el doctor Guillermo Arbey Rodríguez. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Debates. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por esta importante oportunidad de estar en contacto con los caleños y vallecaucanos y contarles algunos aspectos relevantes de lo que es Acuavalle. Bueno, doctor, empecemos contándole a la gente qué es Acuavalle. Bueno, pues Acuavalle es una empresa pública que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en 33 municipios, 25 corregimientos y 59 veredas. Es decir, estamos regados por todo el departamento del Valle, llevando agua potable, agua segura, el agua de salud. ¿Cuántos municipios? 33 municipios, prácticamente es todo el departamento. De un 70%, todo. ¿No? Bueno, nosotros llegamos, hoy tenemos 171 mil suscriptores en acueducto, es decir, hablamos de 750 mil usuarios en todo el Valle del Cauca, y en alcantarillado tenemos 131 mil y estamos hablando cerca de 500 mil usuarios. Es una empresa que tiene unas tarifas sumamente sociales. Esta es una empresa de propiedad del 39% de la CBC, el 43% del departamento y el 17% de los 34 municipios que hacen parte de esta importante empresa regional. Doctor, cuando usted dice tenemos tarifas sociales, ¿quiere decir que no golpea tan duro como uno creería el bolsillo de los vallecaucanos? Bueno, la verdad que cuando yo digo tarifas sociales son unas tarifas sumamente módicas, pero también tengo que reconocer el esfuerzo que han hecho los alcaldes y los consejos municipales para hacer un aporte en subsidios para que la población del estrato 1, 2 y 3 puedan tener una tarifa mucho más accesible. Sabemos bien de las dificultades de estos estratos que son los más pobres del departamento, y por eso este esfuerzo que hace la empresa y también digamos un esfuerzo conjunto con las administraciones municipales, que algunos hacen un mayor esfuerzo que otros, pero igual todos acuden allí con un porcentaje de subsidio para que esa tarifa no impacte tanto la canasta familiar. Doctor, ¿cuánto tiempo lleva gerenciando Acuavalle y qué tarea primordial se encomendó apenas llegó a su puesto? Bueno, el 18 de octubre cumplí 5 meses, es decir, ayer. Sí, hoy es 19. Hoy es 19. Ayer cumplí 5 meses de estar al frente de esta importante empresa, una empresa vallecaucana, ya de las pocas que le quedan al departamento. Por eso nos hemos empeñado con la junta directiva, con su presidenta, la señora gobernadora, la doctora Ilia Francisca Toro, de resolverle algunos temas que vienen pesándole mucho a la empresa. La junta ha estado acompañándonos en todo este proceso. Estamos resolviendo de verdad algunos temas que desafortunados para la empresa y que fueron decisiones poco inteligentes de algunos gerentes
del pasado y hoy pues nos obliga a ponerle la cara y resolver esta situación y que no siga persistiendo en el tiempo. ¿Qué puntos están enderezando ustedes hoy? Bueno, tres aspectos fundamentales y que pesan mucho para la empresa, como es, por ejemplo, el plan departamental de aguas, que desde el 2010 quedó allí viviendo el sueño de los justos y no se resolvió. Pasó el 11, el 12, el 13, el 2014 y el 15, y ya estamos en conversaciones con la señora gobernadora, con el doctor Ruy Barreras, director de planeación, buscándole una salida para que estos proyectos que se quedaron en mitad de camino puedan culminar, puedan llegar a feliz término y quede el departamento con unos estudios muy importantes, más de 80 estudios en lo que tiene que ver con saneamiento básico, y los alcaldes puedan hacer inversiones, igual el departamento, y que es un tema de inmensa preocupación para los alcaldes del Valle, y por eso nos hemos empeñado en resolver esta situación. Los contratos... Ese es el primer punto. ¿Sí? Ese es un punto, que es sumamente... que nos ha causado problemas financieros a nosotros porque nos han llegado hasta embargos. Y nosotros en este convenio solo éramos somos ejecutores. Por eso es de imperiosa necesidad resolverlo. También unos convenios que se firmaron para el año 2007 en Cantagallo, Guajira, en Granada, Cali, en Córdoba, en el departamento de Córdoba, y esos contratos, esos convenios, en virtud de esos convenios con estas entidades y departamentos, se firmaron muchos contratos. Esos contratos se quedaron allí a la deriva, y como ven ustedes, han pasado 9 años, no se ha hecho mayor diligencia por el tema. Desde mi llegada, pues, nos pusimos en la tarea con el Departamento Jurídico de Acuavalle a avanzar, a aclarar estos procesos, a mandar abogados a las audiencias, y yo creo que ya estamos resolviendo algunos aspectos que de verdad son fundamentales para nosotros. Y un tercer punto que la verdad que hay que darle, culminar con él, es el tema de la dispersión salarial. Allí es un tema puntual que viene desde el año 2003. En el 2010 se firmó un acuerdo, hubo una conciliación con un juez de la República. Y han pasado estos años y el tema no se resolvió. Y estamos llegando a acuerdos precisamente para dejar ese tema como parte del pasado de Acuavalle y que esta empresa definitivamente pueda hacer mayores inversiones en lo que tiene que ver con la repotenciación de nuestras plantas, la ampliación de las mismas, mejorar el tema de alcantarillados, algunas redes de acueducto. Son muchas cosas las que queremos mejorar en nuestra empresa, pero igual se requieren recursos y mientras sigamos empantanados con tanto problema que ha venido perdurando en el tiempo, pues no va a ser muy fácil. Esta es una empresa que desafortunadamente para este año solo se están invirtiendo con recursos propios 14.500 millones. Es muy poco para las necesidades y algunas urgencias que requieren para mejorar el servicio. Vamos al tema operativo, gerente Guillermo Arbey Rodríguez, gerente de Acuavalle. Cuando usted nos hablaba de los subsidios y de los esfuerzos que hacen los alcaldes, estamos hablando de un mínimo vital de agua para ofrecer el servicio a los vallecaucanos. No, el mínimo vital es otro tema. Los subsidios es sencillamente eso, lo determina la misma ley. Los alcaldes en todos los municipios de Colombia pueden otorgar el 70% de subsidio al estrato 1, el 40% al 2 y el 15% al 3, hasta, es decir, pueden llegar hasta esos topes. Como observarán, es un apoyo importante y de acuerdo a las posibilidades que tengan las administraciones municipales con recursos del Sistema General de Participación, pues
toman la decisión de apoyar al uno en el 70, en el 50, en el 30, en el 20, en el 10 y así sucesivamente para que la tarifa no sea tan pesada para esta población más pobre y vulnerable de nuestro departamento. ¿Cómo estamos en términos de suministro de agua a propósito de este largo verano que sufrimos en el Valle del Cauca o en prácticamente en todo Colombia? Bueno, la verdad es que la empresa ha sido muy golpeada con el fenómeno del Niño y la empresa lamenta muchísimo que hoy, después de 10, 12 meses, tengamos 4 municipios con racionamiento. El caso de La Victoria, de Roldanillo, de Zarzal y de La Unión, que dependen del embalse del Sara Brut. Y desafortunadamente, el Sara Brut, que fue una solución hace alrededor de 15 años, hoy tiene una situación sumamente compleja. Es así como el fenómeno del Niño, haber sido tan prolongado, nos bajó la capacidad del embalse al 20%. Ello conllevó a que se implementara el racionamiento en estos municipios. Hoy, después de 15 días de lluvias importantes, porque antes habían caído aguaceros, pero no nos llovía ya en la parte alta del embalse, desafortunadamente, se inundaban los cascos urbanos de los municipios del norte del valle, pero no nos llovía de manera importante allá arriba en la parte alta para que el Sara Brut aumentara su nivel. Pero 15 días acá han caído unos aguaceros bien interesantes y estamos muy contentos porque hoy, 15 días después, reportamos que el nivel es del 30.2, es decir, el aumento ha sido muy, muy, muy sustancial y yo quiero decirle a los habitantes del norte del valle, especialmente a estos 4 municipios que estamos racionando, que si el comportamiento de lluvias sigue como estos últimos 15 días, pues yo pienso que vamos a poder reducir de manera sustancial también ese racionamiento. Y algo importante es que ya hace 15 días firmamos los contratos, adjudicamos los contratos para un nuevo pozo en Roldanillo que va a surtir Zarzal, un pozo en La Unión y el otro en Toro. Estos pozos aspiramos a que en los últimos días de diciembre, o mejor antes de que termine el año, nos hemos comprometido con los alcaldes y con los concejales de estos municipios para que antes de culminar el año estos pozos estén funcionando y ello va a propiciarnos la oportunidad de desactivar la presión que ha tenido el Sara Brut, es decir, que vamos a permitirle al Sara Brut que siga aumentando su nivel, así no siga lloviendo como ha sido el comportamiento en los últimos días. Pero además, Vallecaucana de Aguas va a construir el pozo para La Victoria y el pozo para Obando. Es decir, aquí ya serían 5 pozos. Ajá. Y allá en Anserma estamos haciendo, nos pusimos de acuerdo con el consejo y el señor alcalde para... Estamos ya contratando los diseños para un nuevo pozo allá en el municipio de Anserma. En Viges, aquí en el sur del departamento, pues hace ya 2 meses estamos racionando porque las fuentes hídricas, el Carbonero, y bueno, se me fue el otro nombre, las dos quebradas que nos surten la planta, aguas superficiales, fuentes hídricas superficiales, pues fueron desapareciendo lenta e imperceptiblemente y hoy estábamos, hasta hace 8 días estábamos dependiendo única y exclusivamente de un pozo que tenemos allí que ya tiene 20 años y los estamos racionando porque nos preocupa mucho colocar este pozo a trabajar las 24 horas. El día que se nos queme, pues vamos a estar en problemas mayores y en problemas mayores va a estar la misma comunidad. Ya con los comportamientos de los últimos días en cuanto a lluvias,
En los últimos 3 días hemos estado atendiendo a la comunidad con la fuente superficial, es decir, que los caudales han aumentado notoriamente. Pero con esto y sintetizando, yo quiero decirle a los vallecaucanos es que Acuavalle ha hecho un gran esfuerzo para primero construir 3 pozos al 30 de diciembre que van a mermar la presión al Sarabrut. Los otros pozos se van a ir entregando en el transcurso del año y lo que nosotros pretendemos como empresa prestadora de un servicio público domiciliario es precisamente alejar a las comunidades, a nuestros usuarios del fastidioso racionamiento. Yo, la verdad, desde mi llegada a Acuavalle siempre he sentido mucha pena y se lo he expresado con claridad meridiana a los concejales cuando he visitado los municipios y les he dicho que de verdad que para Acuavalle no es nada agradable no estarles prestando el servicio las 24 horas. Pero esto también tiene que ver y es un llamado que yo le hago a los vallecaucanos para que tengamos un comportamiento un poco más responsable con el medio ambiente. Hace ya mucho tiempo nos vienen hablando del calentamiento global. Ese no es un chiste para asustar incautos. Esa es una realidad y hoy estamos pagando las consecuencias de no haber sido lo suficientemente responsables con nuestros bosques, con nuestras cuencas hidrográficas. Y la verdad es que es urgente que nos pongamos mucho más serios y las mismas entidades de control para que pongamos en cintura a quienes actúan de manera irresponsable. Amigos y amigas, estamos hablando con el gerente de Acuavalle, Guillermo Arvey Rodríguez. Información publicitaria que viene desde Palmira para este jueves 20 de octubre a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Agencia Pública de Empleo de la calle 47, número 31-103, el barrio Estonia, en el centro norte de Palmira. Está programada una micro rueda de empleo que busca cubrir 165 vacantes en el municipio promovidas por el alcalde Jairo Ortega Zamboni en cumplimiento de las metas propuestas en su plan de desarrollo Palmira con inversión social Construimos Paz. En segundo volvemos. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. Cali escribe historia. Juntos logramos sueños. Una ciudad incluyente donde podamos entendernos. Una oportunidad única. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. Gases de Occidente se transforma para crecer. Ahora somos GDO, un cambio que enmarca el crecimiento como compañía socialmente responsable, que ofrece mejores soluciones energéticas y calidad de vida a todos sus usuarios, porque en GDO somos trabajo, bienestar y tu conexión con una vida mejor. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos.
Coma Sano, Viva Sano incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates. Estamos conversando con el doctor Guillermo Arbey Rodríguez, gerente de Acuavalle, quien realmente nos está dando noticias alentadoras porque, por fortuna, ha empezado a llover. El clima también hace que la operatividad de la empresa sea mucho mejor, ¿no, gerente? Bueno, la verdad es que la lluvia no es que nos hagan mucho favor. La verdad, estos inviernos tan fuertes nos causan mucho daño a la infraestructura. Los aguaceros que han caído han destruido acueductos rurales en varios municipios, los cuales nosotros no operamos, pero es solo para significarle que los inviernos destruyen las vías, destruyen acueductos. Nosotros nos vemos muy afectados y es una situación que es bueno que la conozcan nuestros usuarios. Cuando vienen estos aguaceros fuertes, el agua que llega a la planta es un agua que no podemos potabilizar. Las unidades de turbidez superan a veces las 1000 unidades y es imposible potabilizar un agua que es casi lodo, y por eso pasan 5 o 6 horas sin poder potabilizar. Los tanques se nos merman muchísimo y a veces hay que suspender hasta el mismo servicio. Eso pasa en Cali, pasa en cualquier ciudad del país y en cualquier acueducto del mundo. De todas maneras, tiene usted razón, además, porque los extremos, volvemos al tema del cambio climático, gerente. Correcto. Entonces, porque eso hace parte de estos inviernos tan fuertes, lo que logran es hacer muchísimo daño a la infraestructura del país. Y en los acueductos nos afecta muchísimo y el servicio también, porque vuelvo y les digo, hay municipios en donde la deforestación es sumamente, tiene mucha presencia, muy fuerte la deforestación y cuando llueve lo que baja es barro, y ese es otro tema al cual tenemos que ponerle muchas bolas, porque la verdad es que si seguimos talando bosques, si seguimos deforestando nuestras montañas, pues cada que llueve vamos a tener problemas con el servicio. Y la gente a veces no cae en cuenta de ello, sino que el Paganini siempre será la empresa, desafortunadamente, porque uno se acostumbró a la mar fácil, abre la llave y que el agua esté allí y de muy buena calidad, como es nuestra obligación. Pero hay momentos de muchas dificultades. Mire, por ejemplo, hoy nosotros estamos desarrollando una inversión de alrededor de 3.500 millones en Jamundí. Estamos ampliando la planta de tratamiento de 250 litros por segundo a 350. La verdad es que no es fácil tener la planta operando y trabajando ahí casi sobre la misma para hacer esa ampliación, porque requerimos de manera urgente esos 100 litros por segundo más. Pero para evitarnos inconvenientes con las comunidades, la junta directiva me aprobó la semana pasada los recursos, 645 millones para comprar una planta portátil que nos va a producir 40 litros por segundo, y eso nos va allí a ayudar a impactar lo menos posible a las comunidades en momentos en que tengamos que hacer breves suspensiones. Entonces, lo que quiero significarles es que la empresa está haciendo unos esfuerzos importantes desde el punto de vista económico, precisamente para prestar un mejor servicio cada día y evitarle molestias a nuestros suscriptores. ¿Qué otro proyecto viene en camino? Bueno, nosotros estamos muy comprometidos precisamente en buscar los recursos para el municipio de Viges, un nuevo pozo profundo. El que tenemos no es garantía para la continuidad del servicio. Ya firmé el contrato para los diseños, alrededor de 170 millones. Ahora
Con ello pues vamos a poder el próximo año construirles ese pozo a los habitantes del municipio de Viges y así también quitarles esa molestia del racionamiento. La verdad es que allí ha sido difícil el tema porque esta quebrada Villa María y Carbonero se secaron literalmente y solo revivieron con los aguaceros de hace 15, 20 días. Imagínense. Entonces el tema es bastante complejo. Malo el verano, mala las lluvias inclementes y nos causan daños, pero igual tenemos que sobrevivir en estas circunstancias, trabajar, buscar fuentes alternas, que es lo que estamos haciendo con los pozos que estamos construyendo y que vamos a construir el próximo año, porque pues la responsabilidad que tiene una empresa de servicios públicos es mantener allí las 24 horas el servicio. Así es. Doctor Guillermo Arbey Rodríguez, gerente de Acuavalle S.A.E.S.P. Muchos éxitos, muy amable, y finalmente, ¿qué quiere decir a los vallecaucanos? Bueno, a los vallecaucanos, decirles muchas gracias por estos momentos, a ustedes, a este importante programa Debates, de permitirme el privilegio de estar aquí, de contarle a los vallecaucanos qué estamos haciendo por recuperar esta empresa que es de todos y cada uno de ustedes, que tenemos que defenderla como pública, que tenemos que quererla, que estamos trabajando de manera seria con la junta directiva. La señora gobernadora nos está apoyando muchísimo precisamente para resolver los temas que ya les he comentado y que Acuavalle cada día sea una empresa que pueda hacer mayor inversión para que podamos continuar prestando un excelente servicio a más de 750 mil vallecaucanos. Mucha suerte, doctor. Y amigos y amigas, el próximo miércoles, Ivette, 6:30 p.m., Debates. Así es, Oscar. Muchas gracias a ustedes, televidentes, por habernos acompañado. Recuerden nuestra cita el próximo miércoles, 6:30 de la tarde, por aquí, por el canal universitario. Feliz noche. Iniciando conexión desde Cali, Colombia, para el mundo. Cultura, inclusión, crónicas, información, entretenimiento, música y talento de nuestra región. Así es, Conexión Remota. Ya estás conectado. Conexión Remota. Sea para